siempre es importante agradecer a las personas que vinieron antes, no tan solo a los que han luchado localmente por todos estos derechos y todos estos espacios, sino a nuestros ancestros y ancestras que han recorrido y ancestros que han recorrido tanto para estar aquí. Me inspiro en hacer esta mezcolanza porque leo esta investigación que se llama Acompañamientos Pedagógicos durante la etapa prenatal, nacimiento y postnatal desde la figura de la doula, que es más una revisión de investigaciones. O sea, el documento igual está buenísimo y se los voy a compartir porque es muy útil. Tiene todo es un compendio entero de todas las investigaciones en inglés. O sea, que se hayan sido hechas por angloparlantes. Ellas mismas reconocen que no pudieron hacer la parte de hispanohablantes. Pero todas esas investigaciones de nuestro rol, ¿no? De nuestro impacto, etc. Y al final, en su conclusión, ellas dicen que a través de esos conceptos y de esa revisión, que ellas pretenden, en su conclusión dicen, se pretende promover el diseño de un nuevo paradigma educativo, a un paradigma educativo compatible con el propósito de humanizar el inicio de la vida. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, pero el diseño de ese nuevo paradigma educativo, al menos para mí sería entonces, igual que lo han hecho otras personas, pero sería añadir a nuestro espacio de duleo y a las que seamos o somos o vayamos a ser educadores, añadir las herramientas de la educación popular, que igual, aunque no fuésemos a hacer un espacio educativo de ese tipo, pues podemos, son herramientas que se aplican para muchas cosas. Y como habló Paloma, muchas veces en nuestro trabajo como doulas, terminamos hablando de género, de equidad, de racismo, y a veces, como entiendo que, como ella mencionó, no es ni intencional, sino que es una cuestión que está relacionada, intrínseca, y no se puede hablar casi de una cosa sin la otra. Pero entonces, ¿y si hacemos esto de una manera intencional? No imponiendo nuestra información, nuestro sistema de creencias, pero sino partiendo de lo que sepa esa familia, esa persona gestante. Ellas definen acompañamiento pedagógico de manera bastante extensa, lo van a poder leer luego si deciden leer la investigación como tal. Y ahora mismo, pues nuestro rol, yo creo que más que nunca, es un rol, es una emergencia en estos tiempos. Y me refiero a todos los tipos de duleo, ¿no? No solamente las que acompañan parto o las que acompañamos aborto o pérdida, sino duleo en muchos aspectos y sabemos y estamos tratando las que tenemos cierta conciencia de esto. A veces sin querer nos estamos duleando unas a otras ahora mismo de manera virtual para apoyarnos, ¿no? Ese acompañamiento emocional. Entonces, acompañamiento pedagógico, o sea, educativo, que la palabra pedagogía es como pedagógico, es como tan grande, es hablar de nuestro acompañamiento donde creamos ese contexto, donde se fomentan esos vínculos, se comparten esos principios, esas perspectivas, pero no siempre a las doulas vemos nuestro rol, la importancia de nuestro rol como educadores, ¿no? Y en el sentido más específico, estamos creando espacios de aprendizaje y de reaprendizaje, y no vamos a sustituir una persona que sea educador perinatal, pero sí apoyamos su trabajo, ¿no? Y siempre estamos buscando favorecer a esas personas involucradas, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes le dan información? ¿Cómo eso afecta a nuestro acompañamiento? ¿Cómo eso afecta a la toma de decisiones de esa gestante, de esa familia? No basta preguntar, ay, ¿de dónde tú sacaste la información? ¿Qué aplicaciones tú usas? Que eso es importante hacerlo. ¿Qué libros te leíste? ¿Qué videos viste? ¿Quién te comentó eso? ¿Qué te dijo el doctor o qué no te dijo la doctora? ¿O qué te dijo la enfermera? Podríamos hacer otro proceso participativo para indagar en eso. El acompañamiento entonces pedagógico es esa parte tan compleja de nuestro trayecto que compartimos o intentamos compartirla con una madurez y con el conocimiento que tengamos al momento y que lo transitamos con esa otra persona, dando un apoyo emocional, información, toma de decisión. Y esos conocimientos que tenemos como personas que realizamos ese rol de acompañamiento pedagógico, no solo debe medirse desde los conocimientos multidisciplinarios que hayamos podido tener y accesar, o los conocimientos académicos, sino que también buscamos y vamos mejorando, de hecho, esa madurez socioafectiva. Y cómo esa experiencia
referencial propia sobre el contexto prenatal, nacimiento y postnatal. Y eso, esa oración es bien complicada, pero lo que quiera, poco complicada, pero esa experiencia referencial propia se trata de nuestros traumas, de nuestras experiencias de parto o no parto, de pérdida, de aborto, reproductivas, agresiones sexuales, en este contexto, ¿verdad?, de compartir un espacio como dula. Y también ahí tenemos el reto constante de no proyectar nuestros traumas, aunque sí, o sea, para compartirlo como tema, como punto de partida educativo, sí la usamos con estas familias, pues también tenemos el reto de no proyectar todas esas traumas o deseos incompletos, todo lo que nos hace a cada una tan distinta, proyectarlo sobre esa familia. Porque definitivamente uno, como dijo Tamara en el video, uno para en cada parto y definitivamente sanamos o nos traumamos más. Una de las, pueden pasar las dos cosas o pueden pasar paralelamente. Sabemos que es bien complejo los sentimientos después de duliar, o mientras duliamos. Pero definitivamente nada sustituye el trabajo introspectivo, o y terapéutico, espiritual, lo que queramos, lo que necesitemos. Entonces, estamos acostumbrados a acompañar emocional, físicamente, espiritualmente, y todo eso es un proceso de acompañamiento pedagógico. Sabemos que estamos educando de una manera u otra a esa familia, a esa gestante, y nosotros estamos aprendiendo, reaprendiendo, y vamos a colaborar, ¿no? Se crea una colaboración para poder bregar con las intervenciones médicas, intervenciones culturales, intervenciones familiares. Y eso aplica, como hablaba ayer Sayelit, a ese posparto eterno. Especialmente las que nos quedamos con cierta familia o con toda la familia que se pueda, con esas relaciones a largo plazo, pues sabemos que se convierte en una colaboración de resistencias a intervenciones que dura un montón. Y ese aprendizaje de esta familia, ¿verdad?, volviendo al punto de partida de que están preñadas o están preñados y están iniciando en ese proceso de la gestación, pues ese aprendizaje ocurre de varias maneras, adicional a lo que mencioné ya, que son las clases. Si tienen acceso a clases de parto, si tienen acceso a bajar aplicaciones, si deciden leer revistas o ver videos. Entonces, entre la dula, la persona que gesta, el bebé, y si hay pareja, y si hay familia, pues se genera esa relación horizontal de colaboración que se vuelve complicado en quién enseña y quién aprende. Uno de repente no sabe. Paulo Freire, que ayer también Sayelit lo mencionó, publica en 1966 La pedagogía del oprimido, la dictadura del gobierno militar en Brasil en aquel momento, inició en 1964. Y el rol de la educación popular fue esencial y Brasil tuvo un rol pionero gracias a Paulo Freire, que tiene un montón de libros, están gratis en internet muchos de ellos. Ponen Paulo Freire PDF, libros, para que les salgan en español y están, igual también les puedo enviar. La educación popular es una estrategia de construcción. Usa la participación popular y colectiva. Y eso ayuda a redefinir la vida individual y la colectiva. Es un proceso transformativo. Y un elemento fundamental de su método es el hecho de tomar de punto de partida para ese espacio pedagógico, ese espacio educativo, lo que saben las personas que están ahí, de su trabajo, de su vida social, de su lucha por la sobrevivencia, de su transformación en sus realidades. Y eso le permite a la persona empezar a adquirir un entendimiento sobre su rol en la sociedad y la naturaleza. ¿Cómo yo hago un espacio de educación o cómo son esos espacios de educación popular? Se trata de una construcción con y desde las y les participantes, a partir de la cual se hace visible el contexto de esas personas como protagonistas de sus procesos. Y es una opción metodológica con intención política transformadora. Y cuando digo política, no necesariamente, igual casi todo acto es político, hagas o no hagas, o digas o no digas, pero es una intención transformadora más que nada, no político partidista, sino político desde el punto de vista de que es intencional y que estamos intentando transformar. Y puedo hablar de mi experiencia con la educación popular. Cuando yo empiezo en esto, yo estaba en una situación sin carro, sin trabajo, bueno, tenía un trabajito más o menos, por eso era que iba a San Juan,
pero estaba sin la universidad, en un proceso terrible, habiendo sobrevivido una experiencia de violencia doméstica, violencia de género bien intensa. Entonces estaba con la autoestima en el piso. Pero había cogido el curso de agroecología y ya me había formado como doula comunitaria y me pasaba hablando de eso, pero no creía en mí, ¿verdad? Porque son procesos, además de que de por sí, en las intersecciones que tenemos, pasan procesos sobre nosotras bien atropellantes que nos quitan el autoestima, pues si pasas por procesos adicionales, pues peor todavía. Y entonces yo decía, yo no tengo nada que decir, yo soy una persona que no sabe nada, tenía, wow, me creía lo peor del mundo. Y me invitan a dar una clase, unas personas que yo me pasaba hablando de esos temas, de agroecología y parto humanizado, no hablaba de nada más, me invitan a dar una clase de agroecología y yo estaba muriéndome de nervios, pero pude hacerla, no la hice participativa porque no sabía cómo hacerlo. Ese proceso fue después. He aprendido participando en otras clases, pero me di cuenta que sabía. Y ahí empezó un proceso transformador que todavía está, no ha acabado, de yo volver a retomar mi voz. Y yo no era una académica, yo no estaba en la universidad, ahí a los años fue que regresé a la universidad y eso no ha tenido que ver con este proceso. Así que, pues por experiencia propia, sé cómo me ayudó a reconocer mi voz. Entonces, es una perspectiva pedagógica, no quiere decir que es la solución educativa para todo, sino que yo lo que estoy proponiendo es que incluyamos estas herramientas, ¿no?, en nuestros espacios. Es una perspectiva pedagógica que articula la teoría y la práctica. O sea, no es solamente lo que estudiaron en las investigaciones, como esta investigación que me topé, sino también que se practica y que utiliza métodos didácticos activos. Entonces, hay gente que le llama juego, y está bien si le decimos juego o si lo pensamos como un juego, pero no es un juego, hay un diseño complejo detrás de. Los procesos de conocimiento se dan a partir de los saberes previos, de cada una. Y cada una con respecto a los temas, los saberes construidos desde la cotidianidad, o sea, desde tu día a día. Porque todo el tiempo estamos absorbiendo información. Y más en estos años que los que tenemos acceso a poder ver videos, ver ebooks, escuchar conferencias, los webinars, etc. A partir de la televisión, a partir de la práctica orientada al cambio y a mejorar las condiciones de vida. Esto es en general la educación popular. Conduce a cuestionar y a desaprender creencias, teorías, prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres y las personas, lo mismo que las relaciones impuestas por el patriarcado, tal como la negación de lo público a las personas lactantes cuando pasó, la negación de que podamos exigir nuestros derechos. Se cuestiona también la desigualdad de género en las tareas de cuidado, se reconoce, entonces se busca reconocer esa labor como base de la existencia humana, que sabemos que no nos remuneran, o sea, que no nos pagan a las que se dedican a estar en el hogar como cuidadoras, ojalá, ¿verdad?, algún día. Pues se reconoce eso y se habla, se reconoce el papel de la familia recompuesta, o sea, de los distintos tipos de familias, no tiene que ser todo uno que, como lo habló ayer, de los temas que se han hablado sobre género, no tiene que ser un espacio binario. No tiene que ser, podemos ser monomarental, o sea, mamá soltera, como nos llaman. Plantearnos otros tipos de familia. Cuestiona la división sexual del trabajo, porque se pueden abordar temas como economía. Entonces, volvemos a educación popular en general, no hablando de parto, sino que se cuestiona la división sexual de trabajo, o sea, sexista. Cuestiona el modelo económico actual, la teoría y la práctica. Buscando ese empoderamiento y ese apoderamiento, vindica el cuerpo o reivindica el cuerpo como el primer territorio de apropiación de conocimiento. Lo que ha pasado sobre esto que yo cargo es mi primer espacio de conocimiento, tanto como yo nací, como mi mamá me parió, que es un ejercicio tremendo de hacer, preguntarle si tenemos la posibilidad de que nuestras madres están aquí, o que conocemos a la persona que nos parió, ese proceso de preguntarle a esa persona cómo tú me pariste, y que indagar y ver bien qué fue lo que pasaron, explica un montón de cosas. La expresión de vivencia, así como la experiencia vivencial en primera persona, las emociones, los sentimientos, las relaciones con la naturaleza, contigo misma, con la sociedad, considera partir del cuerpo como entrada que permite el entender la desigualdad de los roles que impone el patriarcado,
que se nos han impuesto, ¿verdad? Y proyecta esa autovaloración mediante el conocimiento de qué rol, en qué rol estoy, en dónde estoy y mis historias de vida. Y eso da un poder que, wow, considera también el lenguaje, que la comunicación sexista. Son poderosas manifestaciones de la discriminación sexista y racista, que son poderosas manifestaciones de la discriminación contra las mujeres. Educación popular en salud, voy a tener que adelantar un poquito porque el tiempo se nos va rápido, pero educación popular en salud que se ha utilizado, pues puede contribuir a superar el biologismo. El biologismo es precisamente lo que nos hablaba, digo, entre otras cosas, lo que, una de las cosas que es lo que nos hablaba Teo ayer, de nace y te dicen, pues tienes vulva, pene, eres esto o aquello. O y si no saben, y si es intersexo y tienen un revolú, no te tratan peor, ¿no? Desde que nacen, ¿no? Desde ahí ya empieza la experiencia del cuerpo, lo que hablábamos. Pero adicional a eso, el biologismo también es esa actitud de no pensar en por qué otras cosas tiene esa persona que la hacen enferma, ¿no? Que la tienen, pues, ¿cómo, qué está pasando alrededor? Que quizá nos ha pasado a alguna de nosotros que fuimos al hospital, teníamos ciertos síntomas, nos hicieron laboratorios y todo, y sale todo bien, pero estamos enfermas. Pues estamos enfermos y nos sentimos mal. Y nos dicen, ¿pero por qué tú estás aquí si tus laboratorios salen bien? Ah, pero la persona, como solamente está concentrada en el biologismo, pues no preguntó qué es lo que está pasando detrás, qué es lo que está pasando en tu casa, qué fue lo que te ocurrió. Nada, no pasó eso. Pues esto, la educación popular en la salud podría contribuir a superar eso. Y también el autoritarismo, de donde sea que venga. También supera la barrera entre los equipos de salud y las personas. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de salud, digamos, doctores o algo así, pero sí les cuento que tuve la experiencia en una clase de antirracismo donde una persona blanca, bien adinerada, boricua, que iba a nuestras clases, estaba sentada al lado de este hombre negro de barrio, que yo estoy segura que ellos jamás en la vida, no estoy segura, pero yo sé que ellos no se conocían y se sentaron a hablar y tuvieron unas conversaciones tan serias y tan profundas y no, se me hubiera hecho bien difícil y esta persona blanca no había pensado en el racismo y en su privilegio, ¿verdad? Y se dio ese espacio de transformación de esta persona que jerárquicamente en la sociedad está más arriba. Entonces, pues podríamos hacer esto mismo para superar esas barreras con los equipos de salud. Propone una relación dialógica inclusiva, propone el protagonismo de la persona que aprende, recupera el saber popular de la salud y enfermedad y construye saberes en todas las direcciones. Lo lindo y bello de la educación popular es que es horizontal. Fomenta la participación y los procesos de empoderamiento. Entonces, posibilidades, ¿verdad? De juntar estas dos cosas de nuestra práctica. Los educadores populares nos constituimos como mediadoras de conocimiento y facilitadoras, no somos expertas. Sí nos dedicamos, y yo en mi proceso ha sido autodidacta, sí nos preocupamos muchísimo por diseñar esos procesos, ese proceso y es que donde va a fluir la facilitación para que salga ese conocimiento individual y colectivo. Pero no somos expertos. Tenemos muchas posibilidades. El duleo, pues como proceso, que sabemos que es una intervención que busca quien atraviese esa etapa lo pueda transitar conscientemente, apoyados por una persona con más o cierta experiencia, con conocimientos interdisciplinarios si se puede, capaz de generar vínculos basados en el respeto y la confianza, y se espera que usemos nuestros conocimientos personales, como hablé ahorita, sin proyectar, ¿verdad? O intentando no proyectar del todo, nuestra historia de vida sobre esa familia. Y se podría lograr el diseño de un contexto educativo que ayude a desarrollar una actitud crítica, más crítica, a dar fuerza a la comprensión y al empoderamiento necesario, a potenciar en esa familia el hacerse más protagonistas de sus procesos, el fortalecer a la persona gestante en el autorreconocimiento como sujeto que tiene derecho a decidir. Que eso quizás se lo explicamos, pero luego nos frustramos porque aunque le hayamos dado un montón de información, esa familia no se empoderó lo suficiente o esa gestante no pasó como nosotros no las esperábamos después que le dimos tanta información. ¿Por qué?
Pues porque quizá todavía esa persona, sea por las distintas razones, personalidad, trauma, etcétera, no ha tenido un proceso de reconocer su voz, de empoderarse. Entonces, ¿cómo hacemos un espacio de educación popular? Debe ser un espacio seguro. Y cuando yo empiezo en un lugar, y en el centro de nuestro espacio, está el diálogo y la participación, y como ya dije, los saberes de los participantes. Tiene que ser un espacio seguro y se co-crea. Y es una corresponsabilidad. Así que siempre que yo empiezo una clase, de todas las que he dado, y siempre que he estado en clases de espacio de educación popular, se hacen unos acuerdos de grupo. Yo no impongo las reglas, las construimos. Luego entonces, se incluyen los problemas y los temas, incluyendo objetivos, agenda, eso se puede discutir. Y se empieza a desempacar esas realidades y esas experiencias y las necesidades de ese grupo. Las herramientas para explorar que usamos es a lo que me refería de ese diseño que nosotros hacemos y de que mantenemos las cosas sencillas y accesibles. Luego entonces empezamos a bregar con el contexto histórico y social, explorar las causas de la raíz del problema, que ahí es donde más habla un facilitador o una facilitadora. Ahí es donde más hablamos, cuando contextualizamos, y es como 15 minutos. Luego entonces es a construir. ¿Por qué y para qué? Y no necesariamente porque queremos ganar algo, sino porque queremos construir algo. El núcleo de una clase, los temas generales que tú tengas como objetivo no son tu núcleo. El núcleo son esos acuerdos fundamentales que dije, de crear ese espacio seguro, porque si eso no está, personas que son más introvertidas o tímidas, o personas que dudan mucho de ellas mismas, no van a hablar, aunque el espacio de educación popular crea esa dinámica de que sea participativo, y por eso hay distintos ejercicios que uno hace, que no necesariamente sea usar tu voz, sino escribir, dibujar, moverte, para poder sacar esa información y ese saber de la persona. Esto es un ejemplo de una clase general, o sea, un pedacito de una clase general, que yo, de cómo yo las divido, lo voy a ir por encima porque me estoy quedando sin tiempo, pero está la bienvenida y la apertura, donde se establece el ambiente y se descubre quién está presente, se usan canciones, oración, ceremonia, rendir tributo a nuestros ancestres, se menciona quiénes son las personas mayores, como personas que han abierto espacios anteriormente. Si estamos en un espacio particular, o sea, en un lugar físicamente particular, pues se habla de esa historia. Luego están los métodos, los acuerdos, que es lo que mencionaba, crear acuerdos grupales, establecer instrucciones claras y sencillas, presentar la agenda, si hay material impreso chévere. Yo no trabajo con PowerPoint, de hecho nunca, no trabajo con cosas impresas, yo lo trabajo con papeles grandes y hago todo escrito, porque a mí me gusta, aunque tenga opción a computadora y a usar PowerPoint, aunque me ofrezca un proyector, a mí me gusta hacer un espacio educativo con la menor cantidad de materiales posible para que otras personas también sepan que pueden imitar otro tipo de espacio educativo con lo menos posible, no necesitas tanto, porque a veces nos decimos, pero no tengo el PowerPoint, pero no tengo el proyector, pero no tengo computadora, pues yo no puedo enseñar nada, yo no puedo hablar nada, estoy hablando en general, pues no, necesitas con un papel y un lápiz, hacemos de todo. Describir, incluso si no tenemos papel y lápiz, también podemos hacer muchas cosas. Y luego describir, empezamos, después que se hace esa bienvenida, esa apertura, que es como un ritual para entrar en el espacio. Luego que se hacen esos acuerdos y que ya estamos co-creando, ya que co-creamos ese espacio y somos corresponsables de él, si hay niñas, esas otras, en co-crear ese espacio, y mis espacios son siempre, los niñas pueden correr, gritar, jugar, bailar, interrumpir, integrarse, salirse, aburrirse, eso es bien esencial, esa inclusión y comprensión de cómo es la niñez. Porque no es lo mismo llevarte a tu hijo a un espacio, o a tu hija, a un espacio donde tú te sientes limitado, y muchas veces ni vamos a los espacios, ni vamos a las reuniones, porque si no hay esa comprensión, nos miran raro, nos miran mal si el bebé empezó a llorar. Pues no, es crear esa inclusión. Si podemos coordinar un cuidador o una cuidadora para esa niñez, perfecto. Pero si no, inclusividad.
describir, después empezamos a describir los problemas, el contexto político y la discusión en círculo. Y ejercicios participativos. ¿Cómo aplicaríamos estas herramientas? Si en el punto uno, y en este caso está como en espiral, estamos desafiando las relaciones de poder desigual, incluyendo a nosotras mismas. Nos estamos desafiando a nosotras mismas como dulas, como las que cargamos un conocimiento particular. Como dice Nani, dudar. Pues empezar de la experiencia y conocimientos de las personas del grupo, que podría ser, cuando digo grupo, si lo vamos a contextualizar en la cuestión de duleo y de parto, y de obstetricia y de derechos reproductivos, pues podríamos estar hablando de una familia, de una persona, sería un poco más retante, o podríamos crear un grupo de, mira, hoy familias gestantes, personas gestantes que quieran venir a hablar de esto, entonces tenemos un grupo más variado. Porque otra cosa importante de la educación popular y de los espacios que yo creo es que, o que creamos, es que sean intergeneracionales. Eso es bien esencial. Además de la niñez que mencioné, que sean intergeneracionales. Entonces, empezar desde esa experiencia y a eso nos permite identificar patrones que podrían ser los sistemas de creencia, patrones de alimentación, patrones de cuidado médico, cuán apegadas están esas personas al cuidado médico hospitalario, alopático. Como mencionó Debbie al inicio, no que ella en lo que leyó en la declaración, ¿verdad? Lo difícil que puede ser para una persona de repente desapegarse de esa creencia del sistema médico para tratar de parir en el hogar. Digo, ella no lo dijo así, pero me quedé pensando en ese punto. Pues todas esas cosas que afectan nuestro acompañamiento. Después que sepamos de eso, entonces añadimos nueva información y teorías relacionadas. Que esto, el punto 2 de identificar patrones, se podría parecer a las entrevistas que hacemos para nuestros clientes y nuestros participantes. La 4, entonces practicamos esas habilidades, planificamos la estrategia, que en este caso podría ser el plan de parto, y qué acciones vamos a tomar. Que definitivamente es como el plan de parto, tanto posparto como en el proceso de parir. Y entonces aplicamos en el mundo lo aprendido, o sea, en el parto, en el posparto, en el aborto, en las decisiones de planificación familiar, etc. Y como mencionaba ahorita, a veces nos frustramos porque no logramos con nuestra información y ya que la persona gestante se empodere lo suficiente. Pero es que no tenemos a veces ni nosotras mismas las herramientas para crear un proceso que logre que las personas se apoderen. También son procesos que facilitan las conversaciones difíciles, ¿no? Nada, esto es un ejemplo de clases que yo he facilitado, voy a ayudar a organizar, siempre circular. La primera de la izquierda arriba fue una clase, un curso entero de antirracismo que pudimos facilitar en Casa Ruth. Eso fue antes del huracán. La de abajo, como ves, siempre en círculo, sea grande o pequeño. La de abajo fue una clase de agentes de cambio. Y la de la derecha fue chiquitita, una clase pequeñita. Habíamos 6, 7 personas, 8. Que fue sobre biopreparado en el hormiguero cuando estuvimos ocupando el edificio. Ideas de cómo podríamos, para en qué temas podríamos integrarlo, en cualquier tema, pero cosas que yo he podido trabajar, poder, microviolencia y soluciones hacia prácticas horizontales en nuestra vida. Se usaron distintos ejercicios introspectivos, uno que se llama espiral de crecimiento y el uso de nuestras palabras como poder y violencia. Pues estas son cosas que podemos explorar a través de la educación popular sin dar una charla de 2 horas de poder, microviolencia y soluciones que quizás no, la persona no retenga ni 5%. También podemos, esto yo lo saqué, si lo están leyendo van a ver que es bien binario, como quiera es muy útil, es una tabla de ejercicios que se usaron en la educación popular en salud para la sexualidad, educación popular en salud para la educación sexual en un movimiento social rural brasileño. Pero son ejercicios que, aunque ahí no está el diseño final de lo que uno haría por una clase, son ejemplos concretos de cómo se podría trabajar el tema de la sexualidad. Por ejemplo, esta tabla que es de la investigación que les estoy hablando, son páginas y páginas como estas, de resultados resumidos, excelente, resultados resumidos de nuestro impacto. Pues podríamos incorporar toda esta información, pero por ejemplo, en un espacio lineal como este, si fuera un papel grande, ¿no? Como los que a mí me gusta hacer.
se podría, en vez de entregar esta tabla, que quizá no la van a leer, pues lo integramos en un ejercicio lineal de ir acomodando esa información que parezca un juego. Retos que podemos tener, muchísimos. En esta primera, en la primera etapa, en esos primeros, en esa, esos 266, 265 días, más o menos previos al nacimiento, pues sabemos que hay cosas que no dependen de nosotras, que es la medicalización del parto, el ambiente duro, la falta de información, la falta de protección a ese vínculo de parturienta e hija. Pero que tenemos que aprender, y hay unas cosas que sí podemos impactar, que es el contexto sociocultural, pero tenemos que entenderlo primero y conocerlo, y podemos hacerlo con estas herramientas. Contexto sociocultural, contexto familiar, desarrollo personal, las condiciones en el hospital y la comunidad profesional, pues son, depende de lo que escoja la parturienta. Para finalizar, ¿qué se puede lograr usando las herramientas de educación popular en el duleo? Se pueden lograr muchas cosas, pero se puede lograr el, lo que les mencioné de potenciar esas familias como protagonistas y de mejorar esa autoestima y el reconocer nuestra voz. Las necesidades y las características se puede lograr identificar de otras maneras que no sea a través de una entrevista, las necesidades y las características particulares de las gestantes y las familias. Se puede lograr la reflexión de las prácticas propias de la persona gestante. Se puede lograr la adecuación de materiales educativos para el desarrollo del programa, eso es a grande escala. Se puede lograr la horizontalidad para construir y fortalecer los lazos de complicidad y alianza, la toma de conciencia de clase, de género, de raza. Se puede lograr el desarrollo de nuevas estrategias de comunicación para el encuentro con la palabra. Se puede lograr la reflexión personal y colectiva sobre lo personal en el abordaje de nuevos conocimientos, porque no es bien difícil, como dicen por ahí, llenar un vaso, y valga la redundancia, llenar un vaso lleno, ya se va a desbordar y no podemos hacer eso. Reconfigurar esos sistemas de creencias que tenemos desde hace tantos años no es tan sencillo. Y a través de conceptos, a través de estos conceptos podríamos lograrlo. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Esa es mi frase favorita de Paulo. Estoy agradecida del tiempo, me hubiera encantado seguir hablando, porque como dijo Nani, me apasiona la educación popular. La he trabajado con muchos temas, he tenido la oportunidad de trabajarla en otros lugares fuera de Puerto Rico, he tenido la oportunidad de tener grandes maestras, maestros y maestras, y pues estoy a su disposición. Pronto desde el Instituto Celestina Cordero, la Escuela Celestina Cordero, vamos a estar haciendo un espacio de adiestramiento, pero va a ser después, en junio o julio, y va a ser accesible, porque para mí es importante que más gente tenga esta herramienta. Igual está Pueblo Crítico haciendo su trabajo, vamos también, no sé bien qué están haciendo en este momento de coronavirus, pero son otros lugares que dan talleres, que dan espacios de educación popular en Puerto Rico.